Entonces una noche me contó de repente todo lo que él haría, que miles de personas vendrían a él y que él las curaría, que vendrían científicos. Y aquí empecé a reflexionar. Entonces me fui andando y dando saltos de potro, como se decía antes. Así es que me dije, estoy curado, estoy curado. Todo ha desaparecido. Entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años. Y se quedó derecho. A continuación, empecé a gritar. Se mueve, se mueve. Er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Entonces él lo volvió a repetir abriendo los brazos. ¡Levántense! Ustedes los paralíticos pueden andar. Entonces se levantaron. Yo me quedé sin habla al ver esto. No era yo la única a quien se le salieron las lágrimas. Otros también lloraron de emoción. Si ustedes hubieran visto cómo la gente se levantaba cuando Greening les hablaba, o cuando él estaba arriba en el balcón diciendo, ahora levántense, y la gente se levantaba. O como la gente que iba con muletas, las tiraba, pudiendo caminar sin ellas. A un hombre así no se le puede considerar un charlatán. Como agradecimiento le traje comida. Sí, le llevé cosas de comer. A él le traían todos los días el correo en sacos llenos y se lo dejaban en la puerta, en la calle. Y ahí al lado yo le dejé la comida. Café, mantequilla, embutidos, etc. Café y butter y... ¿Vos? Llegamos a Rosenheim en tren. Yo no sabía dónde estaba Groening ni dónde estaba el llamado Trabajov, del cual se había escrito tanto. No tenía ni idea de nada. No sabía tampoco si Groening estaba ahí. Y cuando salimos de la estación, vimos a mucha gente con bastones o con muletas. Iban caminando hacia una dirección determinada. Entonces yo le dije a mi compañero, oye, vamos con ellos. Mirando desde el balcón solamente se veían personas. Estaba cuajado de gente. No se pueden imaginar esa cantidad. Les digo, era difícil poder llegar a la casa. Groening salió al balcón apoyándose con los brazos estirados sobre la barandilla. Y esa imagen yo ya no me la puedo quitar de la cabeza. Pero para mí es Bild nicht mehr wegzudenken. Había tanto silencio que se podía oír caer un alfiler a pesar de tanta gente. Fue algo inimaginable. Yo tenía la impresión cuando él estaba en el balcón de que él era consciente de su misión. Eso le daba a él fuerza y carisma. Él ya había hablado algunas cosas, pero lo más importante que había dicho para mis oídos fue... Tenéis que creer en Dios y tenéis que confiar en mí. Gott müsst ihr glauben und mir sollt ihr vertrauen. Yo no estoy aquí para dar grandes discursos, sino para ayudar y transmitir la sanación. No piensen en sus dolencias, observen sus cuerpos. Y háganse la pregunta, ¿qué ocurre en mi cuerpo?
Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Los que yo he visto iban en sillas de ruedas, y de ellos había un gran número. Yo no sé más cuántos eran, de verdad, los que siguieron las instrucciones de Gröning y se levantaron de sus sillas, empujándolas ellos mismos. Eso lo he visto yo. Und haben den Rollstuhl selbst geschoben, das habe ich gesehen. Wir hatten damals eben die Aufgabe über eine Rosenheimer Zeitung. Por encargo de un periódico de Rosenheim tuvimos por aquellos días la tarea de publicar un informe de forma imparcial sobre el señor Gröning en el Traberhof. Es decir, simplemente observar lo que estaba ocurriendo por allí. Y en el transcurso de dos días, el segundo día, de repente nos llegó la orden de publicar de forma más escéptica e incluso negativa. Sogar negativ zu berichten. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich bei dem Gedanken. La mayoría de los médicos naturalmente no estaban contentos, podríamos decirlo, de que ahora llegase alguien que con solo mirar dijera, estás curado. Ellos pues dijeron, o está loco o es un mentiroso. Ni estaba loco ni era un mentiroso. No creo. Yo viví esto. Fue en Wangerooge. Cómo llegó un profesor que a duras penas caminaba con el bastón. Se acercó a Gröning y Gröning le dijo algo. Tomó su bastón y lo que más asombro me causó en aquel momento fue que estiró un brazo, el brazo derecho, y rompió el bastón con su brazo y dijo al profesor, esto ya no lo necesita. Ja, die brauchen sie nicht mehr. Und dann hat bloß die Hände genommen. Luego tomó las manos, las pasó sobre mí y dijo a mi madre, váyase a casa tranquilamente, su niña está sana y hágala revisar por su médico de cabecera después de 15 días. Und wir sind nach Hause gegangen. Nos fuimos andando a casa y por primera vez pude dormir toda la noche. Parece que había dormido incluso toda la tarde, sin mover mis brazos y sin rascarme. Sí, 15 días después, mi madre fue conmigo al médico de cabecera y él lo pudo confirmar. Realmente había desaparecido todo. Todo había desaparecido. Es war wirklich weg. Ich hab den am nächsten Tag. Al día siguiente, este profesor regresó con el mismo tren. Creo que iba a Aue, no lo sé. Dos vagones más adelante, de repente, vi al profesor sentado. Naturalmente, me acerqué a él y le dije con una sonrisa, ¿cómo está usted ahora? Prima. Excelente, dijo él. Todo ha desaparecido. Podía caminar muy bien, ningún dolor de espalda, todo magnífico. Al día siguiente vino el médico otra vez. Él venía con la enfermera todos los días y daba un vistazo. El médico retiró la ropa de la cama para un lado y se sentó. Señora Graf Arendt, que la enfermedad desaparezca así como así, eso no lo he visto nunca en mi vida, dijo más o menos. Y nosotros estábamos más que contentos. Y mi madre vivió con salud 20 años más todavía.
Él no poseía ningún dinero y solía decir, el dinero es el demonio. Tenía una actitud de rechazo frente al dinero y a nosotros nos estaba absolutamente prohibido aceptar dinero ni siquiera para él. Lo que se dice de él que no despreciaba honorarios, a mi parecer no es correcto, ya que nunca aceptó dinero. Era más bien su entorno que prestaba atención a eso y es una pena que le hayan imputado algunas cosas que no coincidían con los hechos. Él mismo era una persona muy humilde y modesta. Y entonces presencié algo interesante. De repente nos enseñó cuánto dinero tenía. Rebuscó y rebuscó un poco y sacó 37 peniques y los puso en la mesa. Era todo lo que llevaba. Yo no he visto nunca que él aceptara dinero. Algunos dejaron dinero en la sala por todas partes y él pidió un par de veces, llévense su dinero, y ellos no lo recogieron. Entonces el señor Gröning recogió todo el dinero y se lo metió a una señora en el bolso. Y según se supo después, era una viuda de guerra muy pobre a quien el señor Gröning le había dado el dinero. Ella no podía salir de su asombro de que todavía existiera en el mundo alguien así. Todo era para él muy sencillo, ¿comprende usted? Esa era su grandeza. Su sencillez era también su grandeza. Daba lo mismo si era consciente de ello o no. Él era sencillo. Eso era lo más bonito que tenía. Él no ha sido ningún fanfarrón o cosa así. No, nunca lo oí. El señor Gröning estaba esperando una demanda judicial y quería que mi marido la leyera. Mi marido, en aquel tiempo, era juez en los juzgados municipales de Bad Kissingen. Le entregó a mi marido la demanda en la mano y dijo, «Ni soy sanador naturista ni ninguna otra cosa. No doy medicamentos ni pido dinero». Mi marido lo leyó y comentó, «No comprendo por qué motivo le denuncian». Como oyente ajeno al tema, más bien se tenía la impresión de que querían condenar al señor Gröning a toda costa. Como le vi en el Palacio de Justicia, completamente tranquilo. Es que él tenía razón. Él no había hecho nada malo. Y podía sentir su tranquilidad cuando me acerqué a él y me dijo, era él quien quería tranquilizarme a mí. No va a salir tan mal como parece. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Estaba tan irritado y después dijo muy triste, cuando una persona hace algún bien en este mundo, se le castiga. Así es como funciona este mundo.
Cuando Bruno Gröning estuvo la última vez en la ciudad de Klagenfurt, tuve la suerte y la ocasión de estar sentada a su lado. Y de pronto me dijo, estaba algo encogido, y dijo, «Ay, María, tengo tantos dolores». Y le contesté, «Dios mío, ¿por qué?». Él respondió, «No, ya estoy mejor, ya se me ha pasado». Pero tenía muy mal aspecto y estuvo muy serio y muy triste. Él había dicho, si no puedo seguir curando, es como si me ahogaran y me oprimieran el cuello. Y poco antes de su muerte también dijo que se quemaba interiormente porque no podía seguir curando. Se hace llamamiento sobre el asunto penal contra señor Bruno Gröning por actuar sin permiso como profesional de curación. Gesagt, wortwörtlich, die Menschen wissen gar nicht. Dijo literalmente, las personas no son conscientes del daño que me están haciendo. Es una bendición el tenerme, y pronto ya no me tendrán. Jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Und dann sagt das wichtige Wort. Y luego dijo unas palabras muy importantes. Todas las personas han de morir, yo también moriré. El cuerpo lo depositarán en la tierra, pero yo no estaré muerto. Quien me llame, para esa persona estaré presente y seguiré ayudando. Y cuando sea el momento, cada uno obtendrá por sí mismo la ayuda y la curación. Selbst die Hilfe und Heilung erlangen.
personas vendrían a él y que él las curaría, que vendrían científicos. Y aquí empecé a reflexionar. Entonces me fui andando y dando saltos de potro, como se decía antes. Así es que me dije, estoy curado, todo ha desaparecido. Y entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años, y se quedó derecho. A continuación, empecé a gritar, ¡se mueve, se mueve! Er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Entonces se lo volvió a repetir abriendo los brazos. Levántense, ustedes los paralíticos pueden andar. Entonces se levantaron. Yo me quedé sin habla al ver esto. No era yo la única a quien se le salieron las lágrimas. Otros también lloraron de emoción. Si ustedes hubieran visto cómo la gente... Entonces una noche me contó de repente todo lo que él haría, que miles de